En los capítulos anteriores hemos visto el entorno en el que vamos a trabajar, las herramientas que vamos a utilizar y las precauciones necesarias cuando manipulemos los reactivos. A continuación, veremos las pautas que deben regir nuestro comportamiento en el laboratorio, la forma correcta de realizar las diferentes operaciones y cómo debemos actuar en caso de accidente. Por último, haremos un resumen de las principales ideas y conceptos que debemos tener presentes en todo momento.